La historia de Jeffrey Woods es una de las más conocidas del universo creepypasta. Un niño de 13 años acosado por unos delincuentes que le atacan y le dejan la cara totalmente destrozada. Tras el incidente, decide amputarse partes de su rostro y convertirse en el famoso asesino Jeff the Killer, con su mítica frase: vete a dormir. Más allá de las leyendas que han surgido desde hace años en Draw My Life en español, queremos contarte el origen de Jeff. Su imagen es de sobra conocida por los fans del creepypasta, pero no tanto su origen. Muchos apuntan a que se trata de una simple imagen editada del cantante Marilyn Manson que terminó por hacerse viral y adquiriendo vida propia. Otros piensan que podría tratarse de una versión de Jigsaw, el terrorífico asesino de la saga de películas Saw. Otras versiones apuntan a una máscara de Kabuki. Aunque su imagen podría estar basada en todos estos personajes, lo cierto es que su origen es algo más distinto y triste. Lejos de escenas de asesinatos y rumores, la historia de Jeff the Killer surgió a través de uno de los miles de hilos que se abrían al día en 4chan durante su época dorada a finales de la década pasada. Katie Robinson, una joven estadounidense de un pequeño pueblo del que no se conoce el nombre, se adentró en el foro con la intención de encontrar otras personas con las que compartir su afición por el anime japonés. Katie entró en el foro equivocado y lanzó una pregunta: ¿algún fan del manga por aquí? Pronto el hilo comenzó a llenarse de usuarios dispuestos a reírse de su avatar en el que aparecía un selfie de la joven. El bombardeo de comentarios en cuanto a su aspecto físico no paró. Cada comentario que Katie escribía para defenderse no hacía otra cosa que aumentar las burlas. Las palabras acabaron convirtiéndose en imágenes y muchos de aquellos usuarios comenzaron a retocar la fotografía de Katie. Primero borraron sus rasgos, eliminaron la nariz y el color de su piel. Más tarde quitaron sus ojos para cambiarlos por dos bolas inanimadas. Después alargaron su boca, deformando su sonrisa y dándole un rasgo funesto. Las versiones alteradas del rostro de Katie Robinson subidas por aquellos usuarios que habían comenzado a meterse con la joven se multiplicaron. Los días y semanas pasaron y aquellos usuarios fueron olvidando el hilo en busca de una nueva víctima. Un día apareció un nuevo mensaje de Katie. Muchos de aquellos usuarios se frotaron las manos dispuestos a volver a atacar a aquella chica. El mensaje que encontraron fue muy distinto a aquellos que Katie había escrito buscando fans del manga. Soy la hermana de Katie, escribo porque ella no puede hacerlo. Encontré este enlace por casualidad y he podido comprobar el odio que aquí hay instaurado hacia ella, una chica que solo buscaba pasar un buen momento en su dura vida y que encontró aquí el detonante para acabar con ella. La triste historia de Katie acabó evolucionando hasta convertirse en una leyenda oscura llena de venganza. Si te ha gustado que te contemos el origen de Jeff the Killer, ya sabes, dale a like y cuéntanos qué habrías hecho para evitar el final de Katie Robinson.